Hola mis amigos, bienvenidos al canal Ahora Tribuna. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues como vieron, fui a la tienda de segunda acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Encontré unas bolsas de accesorios, de ropa, de Barbies, de muñecas. Y bueno, pues ya encontré dos, tenían de todo, estaban muy variadas. Y bueno, llegué y ya las separé para hacer los videos más fácil. Entonces tengo una de ropa, una de muñequitos. Que por cierto, tengo esa otra bolsa ahí que también la traje. No tiene nada que ver con muñecas ni nada de eso, pero luego la vamos a estar abriendo también, lo que encontré. Esta otra es de accesorios y esta otra es de los muñecos que venían ahí en esas bolsas. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a empezar. Y les adelanto que este intro seguramente lo estarán viendo en los diferentes videos. Así que estaré tratando de poner en la parte de arriba qué número de video es. Pero bueno, empecemos. Ok, mis hermanos, en esta ocasión vamos con esta bolsita que es de ropa. Así que empecemos. Vamos a ver exactamente qué nos sale aquí. Y bueno, lo primero que viene es este que, si no me equivoco, este es un vestido de una de las Barbies... de la India, me parece, de las Barbies de alrededor del mundo. Y sí, de hecho aquí trae la etiquetita, dice Barbie Collectibles. Y bueno, trae aquí como un botoncito, creo que el otro lado no lo trae. Pero sí, esta es como, no sé si es la parte de abajo, pero sí es de una de esas Barbies. Recuerdo perfecto esta pieza, está bonita. Bueno, viene esa. Viene esta otra, esta está muy bonita. Esta también dice Barbie y bueno, esta es así, trae como un botoncito y es como un, como una chamarra así, súper brillosa. Es toda así como rosa metálico. Y viene esta, está muy bonita, más que los tirantes, vean, se les están ya rompiendo. Pero esta está preciosa, esta pieza. Esta viene siendo... así como un vestidito corto y trae así en la parte de adentro, así como, como si fuera como tipo el calzoncito, ¿vean? Y trae aquí adentro como puro brillo y encaje en la parte de afuera. Ese está muy bonito. Y de hecho, les digo, se viene cayendo esto, pero no sé si se lo puede poner así a la muñeca o a lo mejor nada más solo reemplazo, pero de todas maneras está precioso. Súper, súper bonito ese. Viene este que es de un Ken. Este está bien bonito también. Vean, es así como una camisa con su vest y es así todo como de brillo. Y este dice aquí Fashion Avenue Ken. Eso está muy padre. Este creo que yo tenía uno y pero el mío estaba dañado, si no me equivoco. Al menos eso creo. Pero eso está en perfectas condiciones, con excepción a este hilito. Pero está bien padre. Y viene este que es como otro saquito, vean, este barrio como arriba de una blusa y es así como todo citrus, todo transparente, es como bordado. Viene este que es como para ponerle a las muñecas y trae como a un alambre en la parte de adentro, entonces se puede acomodar, eso está muy padre. Como para la parte de arriba del vestido o así, como una boa. Hablando de boas, viene otra y esta sí es así de, como de plumas. Y de hecho viene soltando muchísimas plumas. Viene un sombrero. Sombrero, este no es de Barbie, pero pues bueno, ahí venía. Está padre. ¡Ah, vean! Viene el pantalón. ¡Ay, qué padrísimo! Este está bien padre. Vean, sí viene el pantalón de esta. Very cool. Este me gustó. Este está muy padrísimo. Y viene un vestido. Este creo que tampoco es de Barbie. Lo veo un poquito muy grande para Barbie. Pero podría quedarle, pues igual, a lo mejor a la muñeca, a Millie Emily. Estoy pensando en ella para este porque está un poquito grande. A una Barbie pues sí le va a quedar como grande, sobre todo de acá de la parte de arriba. Pero está muy bonito, trae como lentejuela y así, vean. Very cute. Viene este, este es como un pañal de bebé. Sí, vean, es un pañal para un bebé en rosa. Y luego viene este, que este es como un sombrerito para la boda, para la a lo mejor para la muñeca cuando se va a casar, y pero pues con estilo así como de western, estilo norteño. ¡Oh, look at this! Este es el que le combina. So viene la de la Barbie también. A ver, también dice Barbie Fashion Avenue. Sí, también dice Genuine Barbie. Esta pieza nunca la había visto. Esta pieza no la recordaba, pero vean, es como muy... Bueno, no es igualita, de hecho.
Pensé que era igual, pero no. Es muy parecida, así que podría como que combinarlas. Pero como la de Barbie y el Ken, vestirlos como que iguales. Pero está muy bonito. Viene este, que es un saquito súper chiquito. Este podría servirme para las muñequitas de Blittles, las de Little Pet Shop. Viene una bota. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Viene luego con el verbo y se pegan todas. Un pantalón para un Ken. Vean, es así como todo, como de esos calientitos así. ¿Cómo se le dice a esto? Como de terciopelo o algo así. Está padre. Y viene este vestido súper bonito. Este no estoy segura tampoco si sea original de Mattel o no. Ah, sí, sí es. Este no lo reconocí, no sé de qué muñeca será. Pero dice Genuine Barbie. Está bien bonito. Vean, este vestido está precioso. Es azul de terciopelo de acá. Y luego tiene esta parte así como con este como tipo seda. Y luego tiene este velo bordado en dorado. Oh my goodness, este vestido está bien bonito. Me atrevo a decir que es uno de los vestidos así como que de gala de Barbie más bonitos que he encontrado hasta el momento. Me encantó este, está bien bonito. O bueno, en mi opinión el más bonito, o de los más bonitos. Viene una blusita. ¿Esta cómo va? Ah, la puse al revés. Sí, ahí está. Sobre es una blusita y es como, como un top y es transparente de acá abajo con brillo. Esta está muy bonita también. Esta viene siendo más así como una blusita. Y esta sí. Tiene como puro como brillo así como bordado. Y es en forma de pico hacia abajo. De tirantes. De cierre de velcro en la parte de atrás. Esta me gusta mucho. Esta, no sé, me recuerda como que yo la llegué a tener cuando estaba pequeña. Y viene un vestido. Y este... esto podría ser de Mary Kate and Ashley a lo mejor. Lo veo como que podría quedarle. No trae etiqueta, no trae nada. Pero, no sé, se me figura como que le podría quedar a Mary Kate y Ashley. Porque está pequeño. Pero vean el bordado, qué bonito. O no el bordado, el estampado. Es así como de flores. Very cute. Viene un bebero para una muñeca bebé. Una chamarra, también es de Barbie. Dice aquí, sí, la etiquetita. Y luego pues esto es así. Vean este, está súper elegante. Y lo traía esta como peluche acá arriba. Está muy padre, este me gustó. Está muy muy padre y me encanta que trae así como los botones. Supongo que se puede amarrar acá de fuera, porque pues si no va a quedar abierto. Pero está lindo. Viene otra falda del tipo como esta. No sé si irá, no sé si irá con esa o no. Pero vean, esta da vuelta así. Supongo. Si atan algo. Ah, acá está como el botón, pero no veo dónde está el otro botón. A lo mejor va atado así como que para la parte de arriba. Creo que este va atado para la parte de arriba de la muñeca, así. De esta manera. Y este es una blusita. Esta está más grande, pero esta creo que le podría quedar también a mi muñeca, la Emily, porque está un poquito grande para Barbie. Pero a mi Lamely creo que le quedaría perfecta. Y viene este, vean qué bonito este. Este es un traje de baño y es de la marca de Speedo. Eso está padrísimo. Este es desabrochado, por eso no le lleva forma. Ahí está. Vean qué bonito. De Speedo, como colores muy neones. Viene un... como para el cabello. Con una bandana. Así de flores. Luego viene este, que es como el top de un traje de baño. Así. Como tornasol. En lila. Y este está muy bonito también. Ah, este trae para amarrarse de acá. Vean, trae el... bueno, no para amarrarse, pero un botoncito. Lo cierras y ya cae el cuello acá. Y cae así. Entonces trae como peluche en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ay, eso está bien bonito. Eso no le veo etiquetas. Ah, sí. Ah, sí, también es Genuine Barbie. O también es original de Barbie. Este no lo recuerdo. Pero está precioso. Está precioso este. Tiene toda esta parte es con brillo. No sé cómo se ve, pero es
en como lila con brillo y luego trae el peluche acá y el peluche acá. I love that one. Y este es de Mycene y este es así, cierra de aquí de esta parte. Ven qué bonito, es como para una bata de baño. Las muñecas Mycene. Very pretty. Está muy bonito. Y este, ¿qué es esto? Una falda, sí. A ver. Esta también es original de Barbie. Sí, Genuine Barbie. Y sí, y esta es abierta de acá de un lado, en esta parte. Y cierra de acá atrás con velcro. Y sí, es original de Barbie. Eso está muy bonita. Trae como unas rosas, vean. El estampado es como de unas rosas. Esto, no estoy segura qué es esto. Como una telita, como, no sé qué es. Una blusita. Y esta no dice nada, no dice etiqueta nada. Pero vean, esta estira, está muy bonita. El color es como un color así como melón, no sé, está bonito. Me gustó el color. Vienen esos zapatos, que eso es nada que ver con Barbie. Pero vean, son unos zapatos y son así como completamente de peluche. Y esto, ¿qué es esto? ¿Una falda? Sí, creo que esa es una falda. Y a lo mejor creo que va con esta. So, es como que la falda y el sombrero. No sé de qué muñecas eran esas. Y este. Es así. Es una blusa y es completamente como transparente. Pero trae este diseño muy bonito, así como de flores y así. Este es de los para los bebés. Creo que es para los bebés de Skipper. Skipper niñera, me parece. Y bueno, estos ponía básicamente a los bebés como que uno en cada lado de ella. Y luego ya con velcro los amarraba así como si fueran una como tipo overall. Entonces estaba así. Entonces ella iba así y los bebés llevaba uno en la parte de atrás y uno en la parte de enfrente. Very cute. Y esto, que lleno de plumas, pero es así. Este dice Happy Birthday. Vean, es como la banner de Happy Birthday. Ese está muy bonito. Y viene este short, que este sí recuerdo que ya lo tengo, porque de hecho se lo he puesto a mi muñeca, la Emily, y sí le queda. Porque para Barbie sí es un poco muy grande, pero si yo lo que tengo lo uso para mi Emily. No estoy segura de qué muñeca será, y vean, ya me salió otro. Y no sé de qué muñeca será. Viene una bolsita. Y es así como de mezclilla. Una blusa. Ahí eso se viene rompiendo de cuando donde venía pegada. Ok, ahí está. Esta no sé de qué muñeca será tampoco, pero creo que esta le podría quedar como una tipo Bratz por la manera en que está hecho. Este es para un bebecito. Es como para meter el bebé aquí adentro, así como una cobijita. Y luego viene esta pieza que está bien bonita también. Esta también es completamente transparente y me encantan los colores de esta. Es como un verde pastel y trae como violeta y rosa, así como en colores pasteles, pero con brillo. Ese está bien bonito, me gustó. Y viene un pantalón. Este creo que también, como les digo, podría ser de Bratz, porque vean, es chiquito de acá, pero es súper acampanado. Y la ropa de Bratz tiende a ser así, entonces, posiblemente, no sé. ¡Ay, vean! Viene esta, que es la parte de arriba de la falda esta. Eso sí salió el traje. Ahí vean qué bonito. So, este es así y luego pues viene la parte de arriba. Very cute. Este está perfecto para la Navidad. De hecho creo que de este tengo uno, pero pues qué bueno que me haya salido otro, porque así tengo para ponerle a mis dos muñequitas. Miren qué bonito. Uno para Annie y uno para Carla. Y viene una mochilita. Pueden traer algo adentro. Un seguro. Y esto, ¿qué dice? Es como, supongo que es para, como para la cabeza, a lo mejor, no sé. Ah, dice Mycene. Y luego este, pues es una como mochilita. Vean, es como una mochilita como para ir a hacer, para ir al gimnasio o algo así. Very cute. Y este.
este, a ver qué es esto. Ahí este está como todo enredado, a ver, no le hallo forma. Aquí está pegado de acá del velcro. Ahí está, ok. Eso es así, esto se jala hacia abajo. Y es así. Vean, es negro con velcro en la parte de atrás. Y bueno, es negro con flores y rojo de la parte de abajo. Está lindo. Una chamarrita o saquito. Una bolsa. Que también podría ir junto con eso. No entiendo cómo la muñeca va a tener una bolsa de este tamaño y un sombrero de este tamaño. No entiendo eso, pero bueno. Ha de ser una de esas muñecas cabezoncísimas. Y luego viene este, que es como una blusita. Esta está perfecta como para una Chelsea, o a lo mejor para una Stacy podría ser. Y viene este, que es como un tipo calzoncito. Está muy bonito, vean. Como de girasoles, no de girasoles, de margaritas, son blancas. Y bueno, trae como un lancito acá y acá. Y por último viene esta bolsita, que supongo que esto va todo junto, así que voy a ponerlo de nuevo en esta misma bolsita para ver. Pero vean, en esta viene este sombrerito como para las cuando van así como que a los caballos. Y luego viene este, vamos a ver si trae etiqueta. No trae etiqueta, pero trae los zapatos también. Trae esto. Sí, es como para cuando van a subirse a los caballos. Luego los guantes y el pantaloncito, ven. No sé de qué muñeca será esto, pero viene todo el set. Así que pues está padre. Tengo que averiguar. Esto sí, o si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios, porque no tengo idea. Pero sí, eso ya fue lo último que venía en esa bolsita en cuanto a ropa. Les digo, todo esto venía revuelto con otras cosas, pero yo quise separarlo y así hacer un video de puro nada más de la ropa. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. A mí me encantó este vestido. Creo que este vestido y este traje fueron mis favoritos, definitivamente. Me encantaron, están bien bonitos y pues sí, esos son mis favoritos. Aunque este vestido también está súper lindo. Pero bueno, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Ah, y este. Casi olvidado, pero sí, no, creo que ya cambié de opinión. Creo que mi favorito es este. No lo había visto y se me había olvidado, pero sí, creo que mi favorito es este porque está bien, bien bonito. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.